Nunca hubo una caída tan grande en la producción como cuando instalaron los rusos comunismo los dos años. Todas las estadísticas dicen que es el país más capitalista de la Tierra, el más libre mercado, el más salvaje, con, despido, con todas las reglas del capitalismo allí. Está gobernado por Partido Comunista de China. Una idea en su momento considerada descabellada consiguió infiltrar la mente de mucha gente y transformarse en un programa de acción. Gramsci decía, no hay que hacer la revolución, no hay que, no hay que combatir con las armas. El socialismo llegará cuando haya socialistas. Si la gente es socialista, llegará el socialismo. Lo que tenemos que hacer es que la gente pida socialismo. ¿Y cómo hacemos que pida socialismo? Educándolos en el socialismo. La estrategia de Gramsci es controlar los medios de educación y los medios de comunicación. Se trata de que la gente, repito, no es que haga la revolución, se trata de que la gente sea socialista y eso lo consiguió. Porque es cosa normal, porque triunfó ideología. Y ahora vemos el mundo con ojos socialistas. Todos, incluido yo, vemos el mundo con ojos socialistas porque fuimos educados en un ambiente socialista y, fue, y el, lo que nos rodea, el sentido común o el mundo que nos rodea, es socialista. Entonces, es el triunfo de Gramsci. Desde entonces, este modelo se convierte en el modelo... De la ideología comunista pura. O sea, la idea de que el Estado tiene que controlar todas las fábricas, expropiar las tierras y después repartirlas. O es sea, el modelo del comunismo ruso. Al principio fue el comunismo más comunismo, fue el comunismo de guerra. Al principio, los primeros, desde el año 18 hasta el 20 opera el comunismo puro. Se nacionalizó todo. Y fue la caída de producción más grande. creo que desde que hay historia escrita. Nunca hubo una caída tan grande en la producción como cuando instalaron los rusos comunismo los dos años. Después el propio Buharin cambió el sistema, estableció la nueva política económica y después Stalin volvió a racionalizar, pero nunca sin llegar al comunismo total. El comunismo total fue un caos absoluto, por que estuvimos, supongo, conocerán de otras asignaturas, del problema del cálculo económico, del problema de la asignación de bienes, que no pueden ustedes calcular ni asignar bienes correctamente. Entonces, fracasa planificación se convierte en un modelo convirtió en un modelo de hecho surgieron partidos comunistas por todo el mundo inspirados en el modelo soviético entonces crearon partidos comunistas en el este de Europa por, por toda Asia y después por toda América Latina Europa Oriental y Europa Occidental. Todos los países del mundo tenían su partido comunista. Y todos con un programa bastante parecido al programa de... original del socialista. Y tuvieron éxito en bastantes zonas a la hora de tomar el poder político, como, como económico. Fue un fracaso casi todas partes. A día de hoy creo que solo quedan Cuba, Corea del Norte, no sé si Nepal. Y después quedan, ahí está la gracia. Muchos países gobernados por partidos comunistas, pero que son países de los más capitalistas de la Tierra. Estoy pensando, por ejemplo, el país más capitalista de la Tierra, todos los índices lo dicen, está gobernado por el Partido Comunista. ¿A qué no lo saben? ¿Cuál es? Hong Kong. Todas las estadísticas dicen que es el país más capitalista de la Tierra, el más libre mercado, el más salvaje, con, despido, con todas las reglas del capitalismo allí. Está gobernado por el Partido Comunista de China aún a un día de hoy, y el país que más quiere el capitalismo de la tierra es Vietnam, también gobernado por otro partido comunista. Pero son partidos comunistas de nombre y capitalistas de práctica. Sí. Es decir, viejo, los viejos partidos comunistas solo gobiernan en Cuba, Corea del Norte y algún sitio más. Hay variantes de marxismo, principalmente el principal marxismo leninismo y el maoísmo, Pues están los trotskistas, que también son marxistas, Todos son marxistas, eh, comunistas, estos tres. Trotskistas pero son, son básicamente parecidos a los a marxistas La diferencia principal es que el marxismo-leninismo eh, de Stalin es, es nacionalista y el de Trotsky es internacionalista. El de Trotsky habla de una revolución permanente, siempre estás, tiene que estar siempre cambiando a las burocracias para que no se se el poder. Y el otro, digamos que es más, se burocratizó y transformó en una cosa. Pero esto fue... El movimiento socialista a nivel mundial, probablemente el más, como ideología, una, una de las más influyentes de los últimos años, como ideología pura. Tiene todos los elementos de una ideología, teoría, sistema, crea movimientos, crea sindicatos, cosas así, y en muchas mentes aún pervive. Creo que todos ustedes conocen, amigos, comunistas que quieren un modelo de este estilo. Ah, que sí. Y sigue aún a pesar de, la, de los fallos y así como es una ideología muy poderosa, sigue pues, ocupando la, la mente de muchas personas. Y mucha, muchas personas siguen viendo el mundo en estas claves, explotadores, explotados, oprimidos, ricos, pobres, etc. Programas internacionales, anticolonialistas y cosas por el estilo. Capitalismo del primer mundo, capitalismo del tercer, o sea, que desarrollo tuvo en América Latina mucha influencia, en Cuba y en los movimientos comunistas de, de, y guerrilleros que hasta los años 80 hubo en todo el. Hubo en todo el mundo, en, en, en Palestina también tuvo. La OLP tenía influencia marxista, aunque no era comunista. Pero sí que hubo un movimiento de este estilo a gran escala. De... Y la planificación central influyó mucho, no solo en países comunistas, sino en países, eh, eh, por ejemplo, postcoloniales. Estoy pensando en Egipto, el Egipto de Nasser, estoy pens pensando en Siria, estoy pensando en otros países que, que adoptaron modelos parecidos al comunista, sin llegar a la nacionalización total de los medios de producción. Como ideología socialista, el marxismo-leninismo fue de las más potentes. Generó un montón de disputas, de, de, de debates académicos, etc. Pero se transformó en la práctica, es decir, fue un, un movimiento que partiendo de una idea, una idea en su momento considerada descabellada, o una idea eh, considerada absurda, consiguió infiltrar la mente de mucha gente... Y transformarse en un programa de acción. Todos ellos, es decir, y ese programa de acción se llevó a cabo durante mucho tiempo en muchos países de la Tierra. Muchos países de la Tierra llevaron a cabo este programa llevado a cabo. Creo que buena parte de esto se debe a un italiano. ¿Quién sabe decirme quién? Gramsci. ¿Por qué? ¿Quién conoce? al viejo Gramsci. Al viejo Gramsci. ¿Y yo no él. Ninguno. ¿Él es funda el fundador del Partido Comunista Italiano? Sí. Y de la estrategia, ¿De la estrategia? comunista. Por lo menos para Europa Central. Que aún pervive, en, en por ejemplo, en Italia, en España, en muchos países de Europa, aún pervive la estrategia de Gramsci. ¿En qué consiste esa estrategia? Escribe una obra. Estuvo preso por Mussolini. Escribe unha una obra única de la cual se sacan sacaron varios libros escritos, se llama Las cartas de la cárcel. Sí. Letra de la... ¿Qué enseña Gramsci? ¿Qué nos vale para as ideologías? Gramsci decía, no hay que hacer la revolución, no hay que, no hay que combatir con las armas. El socialismo llegará cuando haya socialistas. Si la gente es socialista, llegará el socialismo. Y lo que tenemos que hacer es que la gente pida socialismo. ¿Y cómo hacemos que pide socialismo educándolos en socialismo. La estrategia de Gramsci es controlar los medios de educación e los medios de comunicación. Se trata de que la gente, repito, non es que haga a revolución, se trata de que a gente sea socialista. Y eso lo consiguió en buena parte del mundo. A día de hoy la gente, pensando que no é socialista, y de hecho pide cosas socialistas, pide educación pública, pide pensiones públicas, pide que el Estado controle la banca, pide que el Estado controle el dinero, pide que el Estado controle todo, ¿y, y por qué lo pide? Pide porque la gente es socialista, y socialista porque está educada en el socialismo, sin darse cuenta, porque lo, lo que entendemos a día de hoy por sentido común, o por lo normal, o lo que es serio, lo que es responsable, es ser socialista. Y la mayor parte de las políticas que llevan a cabo los gobiernos del mundo, supuestamente normales, son socialistas. El dinero a día de hoy es socialista o capitalista? Socialista, el monopolio tiene un banco central. Y el banco central opera, como dice el profesor Walter de Soto, el, 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 el banco central opera de la misma forma que una fábrica de cemento en la Unión Soviética. Es el monopolista del bien determina la cantidad del bien, el precio del bien y la calidad del bien. Me explico. determina qué, Y sobre todo, determina qué es dinero. O sea, es un, el Banco Central Europeo, o el Banco de Guatemala, o el Banco de México, cada uno de ellos determina la cantidad de dinero que tiene que haber, el precio que tiene que te, tener y la calidad del mismo. Es un sistema de planificación central. Eso antes no era así. A todo el mundo le parece normal que el dinero sea socialista. en vez de crearse como antiguamente cada banco creaba seu dinero ou o el dinero antiguamente que era privado, pero antes como saben era oro e plata, dinero absolutamente privado, no es un dinero respaldado por el Estado, es un dinero privado que, que era de, de, intercambio de una mercancía como el oro y la plata. O a día de hoy no, el dinero se estatalizó, pero el dinero se estatalizó, la educación se estatalizó, la sanidad se estatalizó, los medios de locomoción, y de transporte están nacionalizados o semi-nacionalizados en buena parte del mundo muchos países tienen monopolio de las carreteras, monopolio de las vías férreas, monopolio incluso de las compañías aéreas, es decir, en muchos países hay monopolio en y, y no pasa nada, eso lo que se considera normal. ¿Cómo se por qué se considera normal? Porque triunfó ideología. Y ahora vemos el mundo con ojos socialistas. Todos, incluido yo, vemos el mundo con ojos socialistas porque fuimos educados en un ambiente socialista y fue y el, lo que nos rodea el sentido común o mundo global é socialista, entonces o triunfo de Gramsci. Ahí vemos como triunfa una una ideología. Esta ideología tuvo tuvo desviaciones. ¿En qué sentido? Que no, el, el socialismo no es el único que hay, no es el marxista, hubo desviaciones. E un día, máis que social, socialismo de corte marxista, triunfo a tipo de socialismo. ¿Cuál es é? A socialdemocracia. La socialdemocracia.